Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Salmo 128. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Queridísimo Padre, fuente de la misericordia, que por tu amor eterno y tu sabiduría infinita nos creaste hombre y mujer, para que viviéramos juntos con tu bendición a ejemplo de la Sagrada Familia. Gracias, Padre, por instituir el sacramento del matrimonio y darnos la misión sagrada de edificar la iglesia doméstica. Bendito seas, mi Señor, que de la santa unión matrimonial podamos ser junto contigo partícipes de la creación. Gracias, Señor, por el don de nuestros hijos. Ven, San José, y enseña a los varones de mi casa a ser cabeza espiritual de su esposa y de sus hijos, a ser proveedores de la ley de Dios y dignos protectores del hogar. Ven, Madre mía, Virgen María, y enséñame a mí y a las mujeres de mi casa a tener un corazón muerto al amor propio como el tuyo y entregar la vida a nuestra pequeña iglesia doméstica. Ven, Santísima Trinidad, fuente de consolación, a renovar el amor de los esposos, de los hijos y de cada miembro de mi familia. Jesús, María y José, la Sagrada Familia, vengan a restaurar el corazón de cada miembro de mi descendencia. Vengan a enseñarnos el amor santo, puro y desinteresado, el amor hacia nuestra familia y hacia nuestro Padre Dios, para que lleguemos algún día a estar todos juntos, cara a cara ante Él, y darle todo el honor y toda la gloria que solo Él se merece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy, muy buenos y bendecidos días. Tengan todos ustedes hermanos y hermanas en Cristo Jesús que el día de hoy nos están sintonizando. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, que esta mañana se ha complacido en ti y en mí de despertarnos, de darnos vida, de que nos comparte su palabra. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día lleno de oportunidades, llenos del amor de Dios, que Él no haya de qué manera decirnos que nos ama, que nos dejemos amar, y de esto justamente se va a tratar este programa. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando por www.alegratemariaradio.com. Gracias a la gente que nos sintoniza en las diferentes redes también sociales. Gracias a la gente que ya está sintonizada en Facebook Live. Les invitamos a que compartan en su muro este link, porque vamos a estar hablando de cosas interesantísimas. Vamos a estar hablando de la familia. Nosotros como mujeres y hombres, los hombres como cabezas de familia, nosotros como guerreras también apoyando ahí a nuestros esposos, o a lo mejor hay madres de familia que llevan su casa porque son solteras, pero aguerridas. Y cuando se trata de hablar con nuestros por nuestros hijos, defender a nuestros hijos, siempre estamos ahí, ahora sí que como decimos, al pie del cañón.
Muchísimas gracias a María Corona que nos está sintonizando. Nos encantaría saber de dónde nos sintonizan. Nosotros estamos aquí en el Valle de Texas. Les damos también la bienvenida a todas las personas que se unen con nosotros aquí en el Valle de Texas. Héctor Armendáriz, lindo y bendecido día de Dios. Gracias, Héctor. Tenemos aquí varones de Dios. Vamos a estar platicando con otro varón de Dios que ya les voy a platicar. Sarita Salinas de San Luis Potosí, gracias por estar aquí sintonizado. Laura Castillo de Chicago, un fuerte abrazo. Buenos días, saludos. Gómez Luz, gracias. Buenos días, Marcia. Alondra Muñoz desde Querétaro, México, un fuerte abrazo al interior de la República, gracias. Hilda Marón desde Tampico, Tamaulipas, que nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Javier Valladares Pérez también que está por aquí. Les invito una vez más a que pongan en sus muros, a que compartamos esta información, porque tenemos información de primera mano acerca de las familias, acerca de todo lo que está sucediendo en México, Estados Unidos y en Italia. Vamos a estar platicando. Posiblemente son temas que a lo mejor como padre de familia digas tú, pero pues yo qué puedo hacer, o yo no sé mucho, pero ahora sí que lo malo no es no saber, sino cómo podemos hacer para informarnos, y una vez con esa información, ¿qué voy a hacer con esa información? Y bueno, también le damos la bienvenida aquí a la gente que nos sintoniza por Radio Fe Latina, Cristo en Línea, Arca Iberoamérica, Radio Fe Panamá en Puerto Rico, Radio Paz. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta la puedes hacer porque estamos en vivo. La puedes hacer en el chat de Facebook Live o mensaje de texto, teléfono en los Estados Unidos al 956-537-0708. Y bien, sin mucho preámbulo y muy emocionada de verdad de tener esta mañana a un guerrero del Señor, les voy a platicar que él es Rodrigo Iván Cortés. Él es presidente del Frente Nacional por la Familia, es vicepresidente de la Political Network of Values, red global de líderes sociales y políticos a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Él también es cofundador de la Red Parlamentaria por la Acción Ética Política, cofundador del Instituto de Análisis de Políticas de Familia, catedrático desde el año 95 a la fecha del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Familia. Es catedrático de Geopolítica y Globalización de la Universidad Anáhuac, catedrático de Filosofía Política en la Universidad Panamericana, consejero nacional de Red Familia, miembro también de la Internacional Catholic Legislators Network, con sede en Roma, Italia, y del Foro de Líderes Sociales de Inspiración Católica, organizado por la Secretaría del Estado del Vaticano en Roma, Italia. Bueno, estas son algunas de las cosas. No termino de decir tanto, porque hay tanto también que compartir, que nos gustaría que de su voz nos explique tantas y tantas cosas, en dónde ha ayudado, en dónde ha contribuido. Y aparte, lo más hermoso de esto es que es padre de familia, es que está casado, y es que ahora sí que no tenemos nosotros ni qué decir. No tengo tiempo, no tengo chance, porque Rodrigo tiene 4 hijos y son de esos, yo pienso que cada hijo nos va dando, en vez de asustarnos de tener hijos, cada hijo nos va dando una fuerza que no sabemos de dónde sacamos, que bueno, los que somos católicos sabemos que toda esa fuerza viene de Dios, pero para dar ese amor, para compartir. Rodrigo, sé más que bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación en Alégrate María Radio. Gracias por generosamente compartirnos tu tiempo y sobre todo, todo tu conocimiento de lo que sabes en materia de familia. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenido. Es un gusto, Marcela. Es un gusto enorme estar aquí contigo y poder compartir pues reflexiones, acciones. Claro que sí. A ver, Iván, platícanos, por favor, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza tu gusto o tu deseo? Ahora sí que por dar tu vida a favor de la familia. Pues mira, la cuestión pues de raíz de cómo uno se lanza estas cosas. Sí. Es que hace algunos años estaba en prepa, ¿no?
chamaco, en Estados Unidos es high school, creo. Uh-huh. Pues bueno, era ateo militante, o sea, metido ahí, durísimo. Y eso era sobre todo pues, por una combinación de malas lecturas, con malas amistades, con malas prácticas. Y estando yo en esas cuestiones, pues la verdad es que uno no se la vive bien. O sea, es una cosa un tanto complicada, ¿no? Pero pues uno insiste pues, por un afán de rebeldía, de pues, contraponerse pues, y a todo, etcétera. A mí yo creo que me afectó mucho el leer sin ningún referente pues de buen criterio a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribe muy bien, pero es malo el vato, es malo. No escribiendo, porque escribiendo es muy bueno en términos de pues, lo estético, pero de fondo pues es bastante malo. Entonces, la cuestión pues de estar en esa oscuridad y en esa insistencia, pues lo que pasó pues es que simple y sencillamente tuve un accidente y en este accidente pude pues percibir, ¿no?, la presencia de Dios y dije, bueno, pues ya no me voy a hacer el tío Lolo, es decir, el que se hace tonto solo, ¿no? Ya sé que pues existe Dios, que uno se lo topa, ¿no? Y que pues yo sí me sentí ante esa presencia con una pues una cuestión de pues de que tienes que pues que responderle, ¿no? Entonces yo en ese momento me sentí tan mal porque pues no tenía que darle, ¿no? Que responderle. Entonces fue un momento muy fuerte, fue un viraje muy, muy fuerte. Gracias a Dios, pues en, pues no exactamente en la esquina, pero sí muy cerca de mi casa, pues tenía una parroquia con un buen sacerdote español, muy bueno, buenísimo el hombre, se llama, tenía 10 nombres. Wow. Pero uno de esos era José. Entonces, pues, estando en México, pues José, pues es Pepe. Entonces, pues los otros 9 nombres pasaron al olvido en México y se llamaba, porque ya falleció, el padre Pepe Mora. Entonces, ya con el padre, pues yo llegué y le platiqué, pues le dije lo que me había pasado. Y este buen sacerdote, con mucha paciencia, con mucho amor, pues me enseñó, ¿no? Me enseñó lo que era pues ser hijo de Dios y poder pues, valorar eso. Recuerdo que me hizo un recorrido por la iglesia que tenía. No era una iglesia muy grande, pero pues era digna y tenía cada uno de los cuadritos de lo que es el Vía Crucis. Entonces me fue recorriendo por cada uno de los cuadritos hasta que pues yo iba diciendo, wow, o sea, pobre hombre, qué tranquiza le han puesto, ¿no? Y mira, pues le han hecho esto y tal y tal. Y cuando yo al final, pues me dice, ¿y sabes por qué hizo todo esto? Y yo no, ¿por qué? Por ti. Entonces, pues fue un momento de, pues, de valorar, ¿no? De decir, bueno, pues si Dios mismo se hace hombre y como hombre, pues nos regala un mensaje, pues tan importante y encima de eso muere por mí. ¡Wow! Uno puede, yo me acuerdo que llegué a una conclusión muy, muy importante, que es que uno vale toda la sangre de Cristo. Así es, ¿no? Todos y cada uno de nosotros valemos toda la sangre de Cristo. Entonces, pues ya nadie puede sentirse menos, ¿no? Por más burradas que ha hecho en su vida, sí. Nadie puede sentirse menos. Todos deben de saber que tienen un valor extraordinario. Y este valor viene de Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí me dio un hambre enorme de conocer, de entender, pues, de creer y de hacer. Y este triple afán
que es un hambre pues muy padre que a la fecha no se me quita, ¿no? Tengo mis ganas de entender, de creer y de hacer acorde justo a esa presencia. Entonces, pues eso es lo que me mueve, eso es lo que me impulsa y la verdad es que esto sí planifica. Ya no es andar pues a oscuras, ahora sí es andar pues con el camino iluminado, ¿no? Entonces claro. ya sabe uno hacia dónde y fue a partir de este hecho que justo esto me pasó pues en la una parte en donde uno tiene que ir viendo qué quiere estudiar, ¿no? Entonces en mi camino pues se prestó la opción de la filosofía. Entonces, pero ya con este afán de buscar a Dios, pues tanto con la mente como con el corazón y las obras, pues la verdad es que fue muy padre. Yo fui viendo cómo pues los dones que uno tiene, a mí Dios me dio entendederas, explicaderas y organizaderas. Entonces, pues sí. Si eso pues lo usaba para cualquier tontería, pues bueno, pues qué tal si lo usamos pues para algo que valga la pena, ¿no? Y pues la verdad es que, pues sí, pues uno tiene que reconocer los dones que tiene y ponerlos pues al claro. servicio de Dios y de los demás. Entonces, a partir de ahí, pues yo vi que pues teniendo esto y se me puso enfrente la opción del camino de la filosofía, pues a darle, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco muchísimo a la universidad donde estudié, que es la Universidad Panamericana en México, ahí en Mixcoac, con un grandísimo hombre que fue el que la fundó y que era filósofo, ya falleció, don Carlos Llano Cifuentes, un señorón, pero señorón, ¿no? Es una cosa fabulosa de hombre sabio y santo. Wow. O sea, porque luego hay señores que nada más son sabios, ¿no? Sabios, claro. Hay otros que pues son con mucha santidad, pero este era sabio y santo, ¿no? Wow. Entonces dije, no, pues yo quiero ser como este hombre, ¿no? Que, claro. Que a Dios así. Y pues así lo armamos. Y la verdad es que me tocaron unos años, pues de aprender mucho, de conocer mucho, de ir viendo. Y la verdad es que en esta universidad yo pues tuve unos grandísimos profesores, pues filosofía, latín, griego, teología, y eran pensados que luego nos traían de Europa, de Estados Unidos y así. Entonces ahí me empecé a conectar en términos pues de qué es lo que pasa no solo en México, sino en el continente americano, en el continente europeo, en otros lados, y ahí me tocó justo los años de los noventas. Y justo yo creo que hay un año que es muy particular, que es 1992. En 1992 se dan unas cosas muy fuertes, y en los subsiguientes años, en 1992, es cuando el grupo de expertos de Naciones Unidas, y en específico del Fondo de Población de Naciones Unidas, se reúne en Bangalore, India, en octubre de ese año. Y te digo porque pues yo ya ahí vivía de manera consciente, ¿no? No era como nada más ahí viendo las cosas pasar, sino ya más metido. Y ahí pues me doy cuenta, porque así nos lo comparten varias de las personas con las que pues interesados en la cuestión pues de pensar las cosas a fondo. Ese es un hecho muy particular porque ahí la conclusión de estos expertos es que para darle un refresh a su política de aborto, porque lo promovían a rabiar, y decían que ahora se tenía que mover con otro flanco, sin dejar la acción del aborto, tenían que impulsar otro flanco. Y ese otro flanco ellos veían la cuestión de jugar, así le ponían, jugar con los roles de género, de tal manera que se impulsaran nuevos modelos de familia que no fueran fértiles.
Entonces la idea era desubicar al ser humano de lo que es esa complementariedad entre varón y mujer y jugar con esto para pues, generar esta confusión de género que vaya poniendo que se entienda que la familia pueden ser otras cosas, pero con el afán de que esas otras cosas no sean fértiles. Cuando uno lee estas conclusiones de estos expertos y después uno va viendo cómo van impulsando esto de una manera impresionante. A mí me ha tocado verlo de manera consciente, pues desde esa fecha hasta ahora. O sea, desde esa fecha en donde era absolutamente impensable la cuestión de redefinir la institución matrimonial, cuando era impensable que se atacara a los niños desde la escuela pública y la escuela privada, que se les expusiera a cuestiones tan perturbadoras como lo que hoy se hace, o como pues acaban de pues, ahora poner la moda, ¿no? De que ahora lo cool es llevar a los niños a estas demostraciones pues, de confusión de género. Ya no es día, ahora es un mes completo, ¿no? Ah, sí. Entonces, cuando pues uno ve pues, lo que es eso y ahora se diga, hay que llevar a los niños a que vean esto, ¿no? O a ponerlos con, a que aprendan a leer y escribir con drag queens, que se lo sienten en las piernas y que les empiecen a, y que después tú veas como cadenas completas de caricaturas para niños metan esto así de, obviamente que del 92 en donde decidieron que tenían que hacer esto desde Naciones Unidas e impulsándolo por todos lados a lo que estamos viendo hoy, pues sí, sí es un proceso que la verdad está muy fuerte. Iván, es interesante lo que tú mencionas, porque muchas que no conocíamos cuando no conocíamos este tema, porque tal vez no éramos madres, pero ahora ya que vamos teniendo nuestros hijos que van creciendo y ya vamos viendo, nos vamos topando, ahora sí que no de oídas, sino de que lo vemos en nuestra casa con nuestros hijos, redes sociales y eso. O sea, esto no es como que salió de la nada, esto no es como que algo fortuito, esto ya se venía preparando de años atrás. Esto es una agenda bien estructurada. Así es. Nosotros, bueno, a mí no me tocó vivir el 68 porque todavía no nacía, pero sí me tocó analizarlo primero desde la parte de la filosofía. Uh-huh. Porque a nivel de las ideas, lo que se hizo emblemáticamente en el 68, pero es obviamente desde antes, durante, y esto se proyecta después, en términos de ideas es una gran subversión, así. Y esto, cuando lo empecé a analizar, me cayó tan duro el 20 porque es justo lo que yo había leído en Friedrich Nietzsche. Oh, wow. Nietzsche, él decía que se tenía que hacer filosofía a martillazos, porque se tenía que destruir todo el orden que a él le parecía lo más abominable que podía haber, que era el orden cristiano de las cosas. Y se tenía que romper, pero romper. De hecho, Nietzsche, que escribe justo a finales del siglo XIX, él se muere justo cuando inicia el siglo XX. Él lo que planteaba era una nueva religión. Y esa nueva religión partía de un nuevo profeta. Este nuevo profeta se llamaba Zaratustra y él pues daba una nueva buena nueva. Y esa nueva buena nueva, que es lo que plantea en su libro Also Sprach Zaratustra, es que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado. Entonces, él cuando describe a la historia de la humanidad, dice que hay hechos
abominables en grado sumo, y él ubica personajes abominables en grado sumo. Y los dos principales personajes abominables ubica que uno es Sócrates. Sócrates, pues, es como que el papá de la ética, ¿no? Uh-huh. Elito, por decirlo así, ¿no? Que empieza a reflexionar de manera filosófica en Grecia la cuestión de que no da lo mismo el bien que el mal, ¿no? Y que hay que distinguirlo para tener una buena vida. Bueno, eso le parece abominable. Pero quien le parece abominable en grado sumo, a nivel de todo lo que ha habido, es Jesucristo. Y le parece abominable por todo su mensaje, y cuando aborda la cuestión de la cruz, le parece algo espantoso, ¿no? Y entonces, cuando, junto con otros autores, ¿no? Porque cuando tú ves a Hermann Hesse y a algunos otros, es lo mismo, lo mismo. O sea, les parece insoportable Jesús. Les parece insoportable porque ellos no quieren una visión de lo que es el amor. Sí, claro. A tal nivel que se entrega a sí mismo, claro, por los demás. O sea, eso les parece abominable, claro, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo se refieren a esto, ¿no? Nietzsche decía, eso es una moral de esclavos, ¿no? Y eso, y la gente de ese tipo se tiene que acabar como a las moscas. O sea, es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, él decía que era preferible abrazar la locura más insensata. Ay, Dios. Antes que amar a Dios, porque es preferente mil veces el ser Dios de uno mismo. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ver su obra y empieza a ver cómo esto de cómo ir más allá del bien y del mal, porque eso es para esclavos y moscas, ¿no? La moral de las moscas, ¿no? Tiene que haber una moral de señores. Señores en términos de dominos, de dominar, ¿no? Entonces, eso, ¿a qué te lleva? Pues a este profeta que dice, para poder liberarte, o sea, es un sentido torcido de la libertad, de lo principal que nos debemos de liberar es de Dios. Claro. Porque si Dios existe y Dios crea, claro, entonces hay algo que va más allá de tu voluntad. Hay algo que va más allá de lo que es tu arbitrio, lo que tú decides, lo que tú quieres. Pues, es que eso es así. Nosotros no nos dimos la existencia. Claro. Nosotros no nos dimos naturaleza. Nosotros tenemos existencia y tenemos una naturaleza. Pero claro, esto para personas de fondo que dicen, es que no, es que les es insoportable la idea de Dios, y peor, de un Dios amoroso que se entrega y que muere por uno. Entonces, la cuestión de cómo acabar con eso es, claro, una cuestión de cómo subvertir todos los valores. Y eso es lo que dice Nietzsche. Hay que subvertir todos los valores. Todo hay que ponerlo patas para arriba. Todo, sí, absolutamente todo. Entonces, ahí uno entiende de fondo, pues, cómo más allá del bien y del mal que puede haber, pues, sí, una nueva pseudo religión o contrarreligión, que es lo que anuncia Zaratustra. Y después de esto, ¿qué hay? Pues, ¿quiénes pueden ejercer esto? ¿Qué es lo que queda después de esto? Lo único que queda es la voluntad de poder, o sea, de dominar, no de amar a los demás, claro, sino de imponerte a los demás. Y eso pues lo marca en su libro, la voluntad de poder. Y después llega a la raíz de esto. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? ¿En qué convierte? Porque los que hacen esto, según este Nietzsche, son los superhombres, ¿no? Claro, superhombres. Entonces, el superhombre que pretende estar más allá del bien y del mal, claro, que debe de imponer su voluntad de poder, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué nombre le pone Nietzsche? Y su obra culmen se llama El Anticristo. Porque lo que propone es lo más contrario a Cristo. Y lo más contrario a Cristo, lo que acaba con Cristo, con todo lo que significa que exista un Dios, que ese Dios se haga hombre
y que ese hombre muera por todos en un amor de entrega, uh-huh, y que esta persona sea la verdad, eso le resulta abominable y por eso plantea ya como culmen de toda su obra el anticristo. Cuando tú combinas lo que es Nietzsche con lo que es Marx, Carlos Marx, que cuando uno lo lee, cuando uno, bueno, pues también escribió así, ¿no? Pero digamos que hay algunas partes en su obra que son, cuando uno estudia a un autor, uno tiene que ubicar cuál es su leitmotiv, ¿no? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es su fondo, no? Y Nietzsche te lo dice a cada momento, ¿no? Sí. Con Marx, pues parece que dice un chorro de cosas acá, de que la economía, ta, ta. Entonces tiene uno que leerle más. Okay. Hasta que uno le atina y uno ve su leitmotiv, cuál es. Y fíjate cómo son tan, tan parecidos. El leitmotiv, lo que le mueve, lo que es su meta, su goal, ¿no? Es hacer del hombre un ser supremo para sí mismo. Ahí también está. El ser supremo, hacer del hombre el ser supremo. ¿Y qué implica de raíz y de fondo para Karl Marx? Esto, pues es destruir a Dios. Y él le añade al martillo la hoz. Porque con la hoz se ciega, ¿no? Se corta así, pretendiendo que ciegas y cortas, pues, lo más de abajo que se puede, ¿no? Claro. Entonces, esta combinación del martillo y la hoz, uno entiende muy bien leyendo a este hombre, lo que hace es lo equivalente de Nietzsche, pero dando una cierta metodología. Y lo que plantea Marx es que en vez del amor, se tiene que plantear el odio. Y el odio como método es la dialéctica materialista de la lucha de los opuestos, que eso debe desembocar en la gran liberación. Otra vez, como Nietzsche, hay que liberarse de Dios a martillazos. Pues Marx, hay que liberarse de Dios a partir de una dialéctica de odio. Porque él lo dice, es quien no quiere ver lo que dice Marx, pues es que no lo lee, pero él lo que dice es, el odio es el motor de la historia y que la lucha, por lo tanto, dialéctica, es lo que debe desembocar en una sociedad que es el comunismo primitivo, o sea, regresar a lo que, según ellos, es el comunismo primitivo, donde no hay Dios, no hay familia, no hay propiedad, claro, no hay Estado, pero lo principal cuando uno lee su dialéctica, ¿cuál es el planteamiento de fondo? Fíjate, lo de fondo de Marx implica que lo que genera la máxima alienación es la idea de Dios. Esa es la máxima alienación, porque algunos creen que es lo económico y tal. No, no, eso es secundario. Claro, claro. Lo primario para Marx es la gran alienación, que es la idea de Dios. Claro, porque es la raíz. Aparte, yo me quedo pensando, o sea, realmente lo que buscaba en estos personajes, o sea, es la deconstrucción del hombre. Al dejarlo solo, al dejarlo sin Dios, yo me pongo a pensar, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú como padre de familia, yo como madre de familia y los que nos están sintonizando, no me van a dejar mentir. Si a ti te dicen que tuvieras que morir por un hijo tuyo, tú lo harías sin pensarlo. Entonces, estas ideas que ven en Jesucristo, con esta cruz que, como tú dices, es la locura, es mejor abrazarse a esta locura que creer en la cruz. Prefiero no creer en nada o volverme loco. Justamente es eso, ya ir desde estos, lo que tú nos estás platicando, cómo han ido poco a poco separando, deconstruyendo al hombre, a la familia, a que, es lo que te digo, a que se quede solo, porque el hombre solo ya no tiene un motivo, ¿a dónde vas? ¿Por quién luchas? ¿Por quién peleas? O sea, te van quitando a Dios, te quitan tu
tu pareja, tu deseo de hacer familia, esta cultura de muerte, de ya no seguir trascendiendo a través de los hijos. Entonces, ¿qué queda, Iván? ¿Qué queda? ¿El hombre a merced de qué? Ahí ¿El otro hombre voraz, rapaz? Ahí está el punto, porque lo que vimos en la revolución del 68 o de los 60s es esta combinación. Por un lado está Friedrich Nietzsche, por otro lado está Karl Marx, pero esto lo combinan con varios de los aspectos del pansexualismo de Sigmund Freud, y entonces ya uno puede entender nítidamente que esa revolución de los 60s contra lo que está es contra el hombre. Porque claro, cuando tú te quieres acabar a Dios, pues claro, resulta que pues también te acabas al hombre. Claro. Porque, y lo dice muy bien Ratzinger, después Benedicto XVI, que en verdad me parece una gran, gran luz, una gran profundidad. Dice, es que lo que estamos viviendo es la última rebelión, es la rebelión contra Dios creador. Sí. Porque cuando uno no solo se va contra Dios, sino un Dios que además te crea, y te crea por amor, ¿no? Claro. Y te redime por amor. O sea, ir contra ese Dios creador que redime es dejar al ser humano sin origen, sí, sin naturaleza, sí, y sin fin, sin finalidad, sin destino. Esto lo que hace es romper al ser humano y romperlo de raíz. Claro. Por eso, lo que hemos visto es que eso que pasó en los 60s se hizo gobierno, se hizo cultura, exacto, se hizo legislación, uh-huh, se hizo política pública, se hizo moda, y lo que estamos viendo es cómo estamos en una etapa, sí, que en verdad no tengo duda en decirlo, porque pues yo también hice los estudios de doctorado en historia y me dedico pues a investigar de geopolítica y a dar cátedra de geopolítica. Y uno puede ver que en la historia hay ciertos hitos que te van demostrando, bueno, que hay un impacto, pues, superior, ¿no? No podemos hablar de geopolítica antes de Cristóbal Colón, porque para entender a la Tierra como un todo conectado, solo se puede hacer hasta que Cristóbal Colón, pues, descubre este continente, y que el Imperio Español se vuelve un imperio, pues, global, porque tenía ya una conexión, pero obviamente la dinámica era muy lenta, muy lenta, y el dominio español, por más grande que fuera, no abarcaba todo. No puedo dedicarme ahorita a decir todas las etapas que ha habido y así, pero el momento en el que estamos viviendo es impresionante porque es inédito. Hemos visto cómo el siglo pasado fue el siglo en el que se dieron las dos peores masacres que ha habido en la humanidad en términos de guerras, que ha sido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cosas así como esto no había habido nunca antes. Por más que haya sido ruda la guerra del Peloponeso, pues alcanzaba un límite muy específico. Pero llega otro hito dentro de la historia de la humanidad y en términos concretos de lo que es la geopolítica, que es lo que pasó en 1962, cuando los aviones U-2 de Estados Unidos descubren que hay misiles nucleares o que se están instalando bases para poder lanzar misiles nucleares en Cuba, obviamente en contra de Estados Unidos, pero ya no era solo Cuba o Rusia contra Estados Unidos. En ese momento existía la capacidad instalada, una vez detonada, de misiles que salen para destruir 10 veces la vida humana sobre la faz de la Tierra. Es decir, llegamos a un punto que durante 13 días hubo una tensión nuclear por la cual el ser humano podría aniquilarse. Gracias a Dios, pues se nos dio otro chance y no apretaron el botoncito rojo ni uno ni otro. Pero ojo, estuvimos así de que el odio
se convirtiera en un desastre impresionante. Bueno, pues eso que vemos con perspectiva, solo es hasta hoy, solo es hasta estos días que nos está tocando vivir, que podemos vivir un mundo ya con una conexión global que cubre todo el planeta. La capacidad tecnológica de la humanidad es tal hoy en día que cubre, y hay tecnologías que se usan, porque por ejemplo la energía nuclear puede ser un gran bien o puede ser un gran mal. ¿De qué depende? De cómo lo use el ser humano. Porque si sí tiene noción de bien y mal, pues lo usas para el bien y no para el mal. Claro. Ahorita estamos transmitiendo a través de una red social. Una red social que tiene una capacidad para que se transmita el bien como nunca, nunca antes ha habido sobre la faz de la Tierra. Nunca. Y si eso le añadimos las otras redes sociales, es que nunca se había dado esa capacidad de cubrir tanta humanidad de manera inmediata. Porque así como nos están viendo en México, nos pueden ver en Estados Unidos, nos pueden ver en cualquier lado. Entonces, yo desde este despacho de esta biblioteca puedo contigo alcanzar quién sabe cuántos lugares. Ok, esto es impresionante. Sí, claro. Y esto, como es una capacidad técnica, se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Claro. Tenemos una coyuntura actual tan delicada, y en verdad que les estoy dando un salto pues así enorme, porque podríamos ver cómo a nivel de historia de las ideas con la filosofía, a nivel de historia teológica, ¿no? De la historia de la salvación. Estamos llegando a un punto inédito, un punto en donde hay una alineación, no alienación, sino alineación de ciertos poderes que no se había dado antes. Hasta de manera muy reciente, Naciones Unidas tenía un alcance con algunos límites de contrapesos, entre ellos la administración y el presidente de Estados Unidos, que le puso algunos límites para una agenda que es muy ruda, porque la agenda de Naciones Unidas, y eso va a salir los documentos con los que lo mueven y las acciones con las que lo mueven, es una agenda sumamente agresiva en contra de la vida, que promueve el aborto, de una manera muy fuerte, no chiquita, muy fuerte. Va en contra de la familia porque mueve una agenda que es derechito para pegar a la familia. Ya lo he explicado, desde 1992, Naciones Unidas está en la lógica de cómo destruir a la familia. La gran promotora global de la ideología de la confusión de género es Naciones Unidas. Entonces, tener una instancia que se supone que está para evitar una desgracia como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una instancia que promueve el asesinato de los más inocentes y llamarla eso derecho. Pegarle a la familia, que es la célula básica a través de la cual se teje la máxima solidaridad, la más cercana, la más fuerte, sobre lo cual se puede construir civilización completa, pues ¿a quién le pegan más? A esa familia, al grado de que están promoviendo en todos los países que se constituye en delito el valorar lo que es esa unión complementaria de hombre y mujer que cuidan a sus hijos. Resulta que eso es delito, o lo quieren promover como delito, ya que sería la discriminación a las otras familias que ellos promovieron. Entonces, el convertir en delito, en crimen, la enseñanza del mensaje cristiano, sí, a un punto inédito. Sí. Y esto no lo digo nada más al aire. Claro. Mientras aquí en México estaba poniendo una ley en un estado de la República, en el cual en ese estado se estaba, que es Baja California, se estaba diciendo que había que sancionar cualquier discriminación, ¿no?
y se ponían ahí varias cositas, en el Senado de Italia se puso una iniciativa que todavía no se vota, pero es una iniciativa que, sobre texto de sancionar la discriminación, lo que hace es criminalizar la enseñanza de la iglesia en materia de fe y moral. Claro. Resulta que si tú sostienes lo que a la luz natural de la razón es evidente, claro, lo que la ciencia más avanzada nos dice, que el ser humano es hombre y mujer y que se reproducen por su complementariedad natural. Claro. Si tú sostienes lo que dice las Sagradas Escrituras, se constituye en un delito. Por eso, el tercero de a bordo del Vaticano, porque pues, el primero pues, es el pontífice, el papa, el segundo es el secretario de Estado, Cardenal Parolin. El tercero de a bordo es el secretario que lleva la relación con los estados. Ese es Monseñor Gallagher. Tal vez no se han dado cuenta muchas personas, pero Gallagher tuvo que salir la semana pasada a decir así públicamente: señores, lo que ustedes están tratando de hacer es convertir en crimen la enseñanza de la iglesia. Sí. Nada más que ahí se lo quieren hacer a un país que contiene una diócesis muy particular, que es la diócesis de Roma, que tiene un obispo pues muy particular, porque el obispo de Roma es el Papa. Y resulta que si tú quieres hacerle eso a Italia y a la diócesis de Roma, el trancazo, la ofensa, el daño, claro, es más de 1,000,000,000 de personas, claro, que constituyen la Iglesia Católica. Claro, por supuesto. No solo a las personas que están aquí y ahora como miembros de la Iglesia, se lo haces a lo que es la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo. Claro. Esto está súper fuerte, ¿eh? Porque podría explicar muchísimas otras cosas, pero cuando uno trata de afirmar la belleza de la vida humana, que se da en la complementariedad hombre y mujer, que en esa complementariedad se acoge la vida y se desarrolla, tanto a nivel natural como a nivel sobrenatural, y que se quiera convertir en delito, el siquiera enseñar esto, estamos llegando a algo que sin duda nos lleva a lo que dice este hombre. Y si quieres, por la hora con esto culmina. Sí, claro. Lo que dice Benedicto XVI en esta obra que es maravillosa. Esta obra yo la recomiendo muchísimo, porque si en verdad quieren tener una referencia de fondo, con muchísima claridad de qué es lo que está pasando en esta época contemporánea, este libro de Peter Sewald, que se llama Benedicto XVI, Una Vida, hay que ubicar que Peter Sewald es el que más entrevistas y libros ha hecho con Ratzinger Benedicto. Más de 2,000 preguntas razonadas, platicadas y publicadas le ha hecho Sewald a el Papa. El Papa dice, y con eso me quedo porque es muy fuerte y tiene que pensarse y digerirse mucho, cuando dice Benedicto, a pregunta expresa de Peter Sewald, ¿no?, ¿cuáles son las verdaderas amenazas para la Iglesia y para el Papa? Entonces dice, la verdadera amenaza para la Iglesia y por tanto para el ministerio petrino radica en la dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas, a las que solo cabe contradecir al precio de quedar uno excluido del consenso social básico. Hace un siglo
todo el mundo habría considerado absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy, quien se opone a él es socialmente excomulgado. Otro tanto ocurre con el aborto y la producción de seres humanos en laboratorios. La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano. Y la resistencia a ese credo se castiga con la excomunión social. Es comprensible, muy comprensible, tenerle miedo a este poder intelectual del anticristo. Y realmente hace falta el apoyo oracional de una diócesis entera, de la iglesia entera, porque hay que oponerse a él. Con esto, pues... Wow, Iván, pues sin palabras, porque realmente estamos viviendo una guerra a sangre fría contra la familia, a nombre de los derechos de la mujer, como tú decías, a nombre del derecho, pareciera que ya, ya no tiene derecho el bebé. Ya me llama mucho la atención lo que acabas de leer, donde dice, o sea, que estamos socialmente excomulgados, y es verdad, porque ahora hablar con la verdad es ofensivo. Ahora decir la verdad pareciera que estás hablando de una locura, justamente. ¿Cómo? Tú lo has explicado muy bien, ¿cómo todo lo están volteando? Y me imagino, me gustaría que con eso también termináramos. ¿Qué es lo que tú has visto? Porque tú eres esos, ustedes son esos guerreros como Pablo que están en la, que están en el campo de batalla. ¿Realmente la gente común y corriente, la gente de a pie, como tú, como yo, padres de familia, queremos eso? ¿Realmente deseamos eso? Todas estas políticas que se cambian de un día para otro, lo que acaba de pasar el día de ayer en el estado de Hidalgo, todas estas políticas que se cambian, que no se llevan de una manera ordenada, como tiene que ser, ¿qué está pasando con la democracia? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Esa es mi pregunta. Y nosotros también, ¿qué podemos hacer como padres y madres de familia que a veces decimos, es que no sabemos qué podemos hacer? Yo creo que hay que retomar esto que decía la madre Teresa de Calcuta. Ella decía que si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, sí, ¿cómo podemos decirle a otra persona, sí, que no se maten unos a otros? Sí. Ella también decía, cualquier país que acepte y legalice el aborto no está conduciendo a su propio pueblo hacia el amor, sino a utilizar la violencia para lograr sus deseos. También decía que el aborto destruye la paz y causa ceguera hacia el enfermo, el hambriento, el desnudo. Y preguntaba, ¿el aborto guía a la ceguera entre las naciones? Y respondía, por supuesto que sí, ya que la vida es tan débil y destruirlas hace tan trivial, sí, tan cínico, tan, sí, sí, fácil. ¿Por qué deberían las personas y las naciones dignificar la vida si florece el aborto? Es impresionante, porque lo que hemos visto en Hidalgo es que además hacen mal el mal. Hicieron tan mal, en verdad. Violentaron la ley orgánica del Congreso, todo el debido proceso parlamentario, porque les andaba ya por legalizar el crimen a los más débiles. ¿Pero por qué tanta prisa, Iván? ¿Por qué tanta prisa? Es una prisa desbocada, porque es la prisa propia de quien no está actuando bien. Sí. No están actuando por el bien. No es un buen camino. Están desbocados porque en su terquedad no tienen argumentos, no tienen razones. Entonces, nada más lo que hay son imposiciones. Por eso tratan de a ver, ¿quién puede defender que en el crimen organizado de México se mate a 18 civiles
que están caminando por la calle. ¿Quién? Así, los mataron a balazos. ¿Quién puede defender que se desmembre a personas, se les quiten los brazos o se les metan en ácido? ¿Quién? Pues estos legisladores lo que sostienen es que eso hay que legalizarlo, pero en los más débiles e inocentes. O sea, no tienen razones, por lo tanto es la desesperación propia de que no tiene razones, no tiene verdades, no lo hacen en verdad. Son a veces como caballitos que se ponen aquí las cositas y nada más van por adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar absolutamente conscientes de que esto es una batalla espiritual de amor. Que, como dice San Pablo, hay que dar el buen combate. Sí. Y ese buen combate se hace de la mano de Dios, que al mismo tiempo es verdad y al mismo tiempo es amor, porque claro, de hecho es el único amor verdadero. Sí. Porque no puede haber un amor que sea falso, porque entonces ya no es amor. Claro. Nada de que love is love. El amor es verdadero. Claro. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nosotros mismos. Por corregirnos, por mejorarnos, por nuestros más cercanos, nuestro prójimo más próximo son nuestros familiares, esposa, esposo, hijos, padres. Y tenemos que dar la batalla. Es una batalla de amor. Sí. Entonces, no hay batalla que no podamos dar. Mira, en el mismo día dimos la batalla en Baja California Sur y en Hidalgo. Las dos estaban absolutamente perdidas, las dos, por la cuestión de Morena y esa insistencia brutal, sí, ¿no? Sí. De legalizar el asesinato a los más débiles, porque en eso se está convirtiendo Morena y la 4T. Es un régimen de muerte, de ideología de género y de drogas. Es lo que quieren, ¿no? Eso, lo demás, que es primero los pobres y la honestidad y todo eso, eso es mentira. En los hechos lo que hacen, en lo que ponen su prioridad, es en estas barbaridades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar esa batalla del amor, por lo que don Carlos Llanos y Fuentes, en círculos concéntricos, es tu ámbito de influencia. Lo que eres insustituible, eres tú de cara a Dios. O sea, ahí sí. Tú mejórate, tú corrígete, tú da lo mejor de ti. Segundo, tú eres insustituible para tus hijos. O sea, no va a haber otro papá. Eres tú. No va a haber otra mamá. Eres tú. O sea, eres insustituible. ¿Sí? Y tú, tu vocación, tu deber, tu relación está con ellos. Y entonces, a procurarles, a darles. ¿Por qué? Porque por más que quieran darle educación en una escuela privada, pública, en los medios, tal, si tú desde chiquito los amas en serio, los cuidas, los enseñas, vas a dejar anticuerpos que van a poder, con la ayuda de Dios, resistir barbaridades que pueden ser mayores. Entonces, nadie te debe sustituir. Tú debes de cumplir con ese deber y es un deber de amor. Entonces, eso, porque, a ver, si tú en verdad te preparas y enseñas bien a tus hijos en estas materias de manera pues adecuada a la edad y así, porque debemos de tomar en cuenta que desde los kinder, o sea, la educación preescolar, ya les están tratando de meter unas barbaridades, pero barbaridades, o sea, la confusión, por eso le llamo yo la ideología de la confusión de género, porque quieren asegurarse que desde la más tierna edad estén confundidos, para aprovecharse de esa confusión y proceder a otras barbaridades como es la hormonización cruzada, lo que es las operaciones que falsamente dicen de cambio de sexo. No son de cambio de sexo, son de amputación de miembros sanos que dañan permanentemente y de manera irreparable a las personas. Cuando tú a un chiquito, sobre pretexto de es que es una mujer en un cuerpo de hombre, bueno, entonces vamos a amputarlo.
O sea, es que eso justo es lo que están diciendo desde 1992. Pero hacerle ese daño a un menor de edad por encima de sus padres, que es lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Biden, con su supersecretario de salud, que también se dice católico, Javier Becerra, y su subsecretario, que es el máximo promotor del daño a los menores de edad en todo Estados Unidos. O sea, eso es de lo más vil que pueda hacer. Más les valdría ponerse una piedra de molino en el cuello y aventarse al mar. Entonces, nosotros tenemos que responsabilizarnos primero a nosotros mismos, segundo a nuestra familia, y a partir de ahí, y que estoy cubriendo esto, me lanzo, como en el caso de México tenemos el Frente Nacional por la Familia, a nivel internacional tenemos la política, el Network for Values, pero así como esto hay muchas en cada parroquia, en cada organización pro vida, en cada lucha que demos, aunque la perdamos legalmente, estamos ganando culturalmente, porque cada persona que se dio cuenta de la verdad y se puso en acción, ya es un gane. Ya es un gane, porque muchos están ahora diciendo, no, pues es que como ya no está de moda esto de la vida y defender la vida, ay, como ya no está de moda esto de defender la familia, porque pues ya está cambiando mucho la ley, ay, pues vámonos a otros temas, ¿no? Entonces vamos a cuidar los arbolitos, vamos a no sé qué, ta, ta, ta. Ok, perfecto. Nada más que son tres cosas: la vida, la familia y las libertades. Y lo que les acabo de comentar de lo que está pasando en Italia, y se lo están haciendo a la diócesis de Roma y al sumo pontífice, ni creas que no te lo van a hacer a ti, en Estados Unidos, en México, en España, en Argentina. Van juntos, y quien ataca la vida, ataca la familia, quien ataca la familia, ataca las libertades. Y cuando tú digas, ay no, ya no hay que pelear por estas cosas, porque ahí no, vámonos a otras más bonitas, ¿no? Más de moda. No, es que cuando te quitan la vida, te quitan la familia y te quitan la libertad, como la religiosa, claro. Están tratando de destruirte a ti. Exacto. Y están tratando de hacer algo, pues que no se puede, pero lo tratan de hacer, que es destruir a Dios. Adiós. Así que mejor nos agarramos de su mano y defendemos lo que más vale la pena, que es la vida, la familia y las libertades fundamentales. Amén. Así se habla, Iván. Wow. Pues creo que este programa me parece que nos va a servir muchísimo. Sobre todo los invito a las personas que nos estuvieron sintonizando, que conocen a alguien que les gustaría que supiera más de este tema, compártanlo para que lo vean en repetición, porque hay mucho que pensar, hay mucho que meditar, sobre todo de fondo. Nosotros ya en este tiempo tan deprisa que vivimos corriendo, que ya no tenemos ya no reservamos ese tiempo de recogimiento, ese tiempo de pensar, de orar, ojalá que podamos tenerlo este fin de semana, escuchar este programa completo y realmente meditar qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que estoy haciendo. Como decía Iván, primero conmigo mismo, qué voy a hacer con mis hijos, porque yo estoy convencida de ello, que lo que yo no le haga a mis hijos, lo que yo no le diga a mis hijos, amigos tendrán muchos, maestros, pero padre y madre solo tienen uno. ¿Y a quién le interesa más que estén sanos, fuertes, tanto físicamente, moralmente, como espiritualmente? A mí y a mi esposo, es a los que más nos interesa. Y si cada quien va formando en su hogar, como tú decías, esta semilla que le vamos poniendo a nuestros hijos para ir creando estos anticuerpos, porque ahorita es cuando están saliendo a flote, Iván. Ahorita están haciendo a flote cuando ya están en la adolescencia, que yo ya tengo mis cuatro en adolescencia, y cuando ya me empiezan a refutar y pensar y todo, y digo, ay Dios, tengo que ir cerrando filas por aquí, tengo que ir abordando este tema por allá, y definitivamente, independiente de la iglesia, de la escuela a la que pertenecen, yo necesito encargarme de ellos. Iván, muchísimas gracias. Creo que nos has hecho reflexionar muchísimo. Tenemos tarea para rato. Gracias por el libro que nos recomendaste, que valdría la pena poquito a poquito ir meditando también.
este Papa Emérito tan sabio que tenemos, que hay que exprimirlo también y sacarle jugo. Muchísimas gracias, te alentamos a que sigas adelante, más de una estoy convencida que estará junto conmigo, de acuerdo de que vamos a incluirte en nuestras oraciones. Yo desde hace tiempo, cuando me empecé a enterar de todo lo que hacen ustedes, digo, Señor, somos una iglesia, somos tu cuerpo, tenemos que estar unidos. Y como tú dices, poner a trabajar nuestros dones y ver qué dones tenemos y ponernos al servicio del Señor, porque aunque seamos siervos inútiles, Él se encarga de todo. Nada más quiere que digamos sí y Él hace absolutamente todo. Iván, muchísimas gracias. Sigue adelante, sigue trabajando, aunque pareciera que no, pero sí somos muchos que todavía creemos en la familia, en papá, mamá, en abuelos, en hijos, en seguir creando vida. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. ¿Tienes algunas redes sociales o algo donde podamos localizarte o seguirte? Sí, claro que sí. En mi Facebook, ustedes ponen Rodrigo Iván Cortés y ahí estamos. También en Twitter es Rodrigo Iván C. de Cortés y ahí también pueden seguir. Y los invito a que sigan las redes y las plataformas del Frente Nacional por la Familia. Okay. Pueden encontrar la cuenta oficial del Frente Nacional por la Familia en Facebook. Ahí normalmente les vamos diciendo qué se puede hacer en tal tema y echarle ganas. Les invito fuertemente a que se metan a la página web del Frente Nacional por la Familia. En otra ocasión podremos explicar todo lo que tenemos ahí de manera gratuita. Tenemos toda una parte de biblioteca virtual donde pueden acceder a los libros, bajar libros, pueden acceder a cursos. Es un micrositio ya muy bien puesto, que pueden tomar cursos sobre la cultura de la vida versus la cultura de la muerte, la esperanza de la familia versus la amenaza de la ideología de género, y así. Y pueden también enterarse de qué está pasando a detalle en los estados de la República Mexicana, en el Congreso Federal Mexicano, en la política mexicana, y ahí está vinculado con lo que es otra página que se llama Observacción, en donde vamos monitoreando para lo que es México todo lo que son las iniciativas de ley que van o a favor o en contra de la vida, la familia y las libertades. Y a nivel internacional, los invito a que se metan a la página de la Political Network for Values. Ahí, en donde soy vicepresidente, la presidenta es la ministra de Familia y Relaciones Exteriores del gobierno de Hungría. Es un gran gobierno que hace unas cosas fabulosas a favor de estos tres grandes pilares. Wow. Entonces, esta red, esta página, van a poder encontrar noticias muy relevantes que no van a estar encontrando en los periódicos normales, de todo lo que se puede hacer a favor de la vida, la familia y las libertades y los ataques que se están dando, pero a nivel global. Entonces, pues ya lo saben, métanse pues, a mi Face, a mi Twitter, a la página del Frente, tanto en Facebook como en web, y a la de la Political Network for Values. Oye, muchísimo material. ¿Y cuánto tiempo también ustedes le dedican tan generosamente a darnos todos estos, toda esta información? Iván, muchísimas gracias. Ojalá que no sea la primera vez. Ojalá que nos volvamos a encontrar con otra entrevista y que nos sigas compartiendo, como tú dices, tantas cosas que hay dentro de estas páginas, que es lo que podamos seguir aprendiendo. Y me imagino que, wow, me encantaría saber todo lo que están haciendo en Hungría. Ojalá que más adelante podamos platicar también de eso. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Yo me despido de todos ustedes, queridos radioescuchas, que estuvieron aquí toda la hora o un poco más escuchándonos. Les invito a que compartan este programa, a que lo compartan en su muro. No tengamos miedo de hablar con la verdad, porque la verdad nos hará libres. La verdad es Jesucristo y Él nos acompaña. Así que no tenemos por qué tener miedo. Muchísimas gracias. Si Dios nos presta vida, nos vemos aquí de nuevo la próxima semana. Bendiciones. Gracias, Iván. Adiós. Hasta luego.